Hello, this is Bishop Joseph Hannafelt, Bishop of the Diocese of Grand Island, Nebraska. I would like to encourage you to keep watching and supporting Pax Christi Multimedia, which is a lay apostolate founded in Grand Island, Nebraska. Its mission is to spread the gospel through mass media, including TV, radio, press, internet, and film production, in absolute union with the teachings of the Roman Catholic Church. I give my blessings to Pax Christi Multimedia through the intercession of our Mother Mary. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Pax Christi Multimedia presenta En Fuego, Predicación Poderosa de la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amen. Hola, mi nombre es Nancy Erives y es un placer estar aquí con ustedes compartiendo en este su programa En Fuego, predicación poderosa de la palabra de Dios. Y en este día nos acompaña nuevamente nuestra hermana Irma Hernández. ¿Cómo está? Gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente. Estoy muy bien, me encuentro bendecida, es un privilegio estar aquí, hermanos, para llevar ese mensaje a todos ustedes que nos están sintonizando para llevar la alegría a sus corazones, pero para eso, hermanos, tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que tener un corazón dispuesto para que este mensaje sea de bendición. Amén. ¿Y qué les parece si le damos un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, que es el principal invitado en este su programa En Fuego, que gracias a eso nosotros podemos aprender más acerca de Él? Así es que también le damos la bienvenida a todos los te televidentes y radioescuchas que están en sintonía con nosotros. Bendiciones grandes para ustedes. Les pedimos sus oraciones por este apostolado y por todos los siervos perdón, que estamos a la disposición de Jesús para hacer su obra. Amén. Amén. Y el tema que vamos a compartir con ustedes se llama Jesús es la esperanza. Un tema muy hermoso que va a ser de gran bendición para nosotros y para cada uno de ustedes, hermanos. ¿Qué le parece si empezamos con el tema, hermana? Amén. Es un tema, como usted ya lo dijo, es un tema hermoso, es un tema precioso, que Jesús es la esperanza, la esperanza de nuestras vidas. Hermanos, Jesús resucitó por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos una vida nueva y una esperanza viva. Pero para descubrir esa esperanza viva en cada uno de nosotros, vamos a leer la palabra de Dios. Y yo los invito a que abran sus Biblias y nos acompañen a leer la palabra del Señor en Hebreos capítulo 6, versículos del 17 al 19. Y hoy el Señor nos habla así. Por eso, Dios confirmó su promesa con un juramento para demostrar a sus destinatarios que nunca cambiaría su decisión. Tenemos pues promesa y juramento, dos realidades irrevocables en las que Dios no puede mentir y que nos dan plena seguridad cuando buscamos refugio aferrándonos a nuestra esperanza. Esta es nuestra ancla espiritual, segura y firme que se fijó más allá de la cortina del templo, en el santuario mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una lectura hermosa donde nos habla de la esperanza, ¿verdad? Que es Jesús. Ah, ¿Qué le parece si empezamos con un, una definición de qué es esperanza? Amén. La esperanza, hermanos, es confianza, es la expectativa, es seguridad. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Solamente lo vamos a, enco a encontrar en Jesús. La esperanza es, por ejemplo, cuando nos dicen que nosotros estamos desahuciados quizás, que ya no vamos a tener uh, cura en nuestros cuerpos, que estamos enfermos de algo, pero nosotros quizás no le hacemos caso al doctor, pero recurrimos al rey de reyes y señor de señores y vivimos con esa esperanza. Y el día de mañana hasta el mismo médico vamos a sorprender cuando nos diga, yo no sé qué pasó aquí, pero ha sido curado. ¿Y quién lo hace? Lo hace Jesús. ¿Por qué? Porque esa persona mantiene esa esperanza viva. Entonces, pero para ir descubriendo más, ¿por qué cada uno de nosotros tenemos que permanecer con esa esperanza viva? Miren qué hermoso nos habla hoy la palabra del Señor que nos dice que nos hace una promesa y un juramento. Y nos dice que el Señor no miente. Nosotros podemos mentir, nosotros podemos jurar y nosotros podemos prometer, pero nosotros humanamente vamos a fallar. Y Jesús, hermanos, Jesús no nos falla, porque Jesús murió por cada uno de nosotros y resucitó por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que tuviéramos una nueva vida y una vida llena de esperanza y que esa esperanza permanezca en cada uno de nosotros. Y esa promesa dice que nos la hace a todos los destinatarios. ¿Quiénes somos todos los destinatarios? Somos usted y yo, somos todos. Quizás hacemos cosas que a Él no le agradan, pero Él nos dice en su palabra que nunca va a cambiar esa decisión. Entonces, hermanos, si hasta hoy tú has puesto las esperanzas, que sean en otras cosas que no sea Jesús, yo hoy te hago la invitación que las pongas en Jesús. Muchas veces con los acontecimientos de nuestra vida vamos perdiendo la esperanza en Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque queremos hacer la voluntad mía, hermana, no la voluntad que el Señor quiere. Y Dios tiene un mensaje hoy para ti, porque no estás tú escuchando este programa por una casualidad. No estamos aquí en este mundo, hermana por una casualidad. Amén. Dios tiene un mensaje y Dios tiene un plan preparado para todo y cada uno de nosotros. Pero para esto vamos a ir mirando poco a poco cómo nos dice que nos aferremos a esa esperanza. Pero quizás cuando nos dicen que estamos enfermos, cuando tenemos un problema en el matrimonio, un problema con los hijos o, o muchas situaciones difíciles, perdiste tu trabajo en tu negocio o te está yendo mal o económicamente andas muy mal, quizás vamos y oramos y le pedimos al Señor, pero nosotros quisiéramos que en cinco minutos nuestra vida se resolviera. Y todo en la vida es un proceso, hermano. Y después hay muchas personas que acudimos a otras cosas que no vienen de Dios. Ponemos la esperanza en las cosas materiales pensando que si yo tuviera dinero... Todos mis problemas se resolverían, pero el dinero no es todo en la vida. El dinero no puede comprar la felicidad de un matrimonio, no puede comprar la felicidad de un corazón triste. Acudimos a los brujos a que nos lean las cartas porque pensamos que ahí vamos a tener un futuro mejor y ellos nos van a engañar. Quizás llegamos a esos lugares y vamos a encontrar la, hasta la imagen de Jesucristo, de la Virgen y de los Santos, y vamos a caer en esas tentaciones. Ellos nos dicen, carga un amuleto, eh, ponte hasta ropa de color rojo ajá. o cosas así que para la buena suerte. Hay familias, hay personas que hasta ajos ponen detrás o sea, de las ajá. puertas. Y yo les digo, hermanos, que no hagan eso, porque eso no viene de Dios. Los ajos, hermanos, hay que echárselos a la a comida, la hermana, para que También. quede más rica, más, más sabrosa. La esperanza es Jesús. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores y para Él no hay nada imposible. Yo tengo un testimonio cuando yo era una mujer soltera todavía que vivía en México, ¿verdad? Tenía una amiga y trabajábamos juntas, entonces um, siempre nos íbamos juntas después del trabajo porque vivíamos por el mismo lugar. Entonces un día me dice, ah, Nancy, ¿me puedes acompañar hoy después del trabajo a un lugar? Y yo le dije, bueno, le digo, yo no sabía ni de qué se trataba, sino que llegamos a un lugar donde estaba el, un cuadro grande, hermosísimo del Sagrado Corazón de Jesús. Y entramos, yo dije, bueno, pues ha de ser un buen lugar, ¿verdad? Porque a veces por las imágenes nos, nos confundimos. Entonces entré, me, me dice, puedes entrar conmigo si gusta, le digo, ok. Ella ya había estado algunas veces ahí, entonces yo eh, entramos como a una oficina donde estaba un señor muy, muy de traje, muy de buena presencia. Entonces ella, él empieza a decir, no, mira que te bañas con estos pétalos de rosas, que, que a tales horas le puso horario y todo, y todo era para que ella pudiera conseguir un novio. O sea... ¿Dónde estaba esa esperanza? La esperanza estaba en ese hombre, en esos pétalos de rosas, hermanos. No nos confundamos. Nuestra mirada y nuestra confianza y nuestra esperanza siempre debe estar en Jesús. Amén. Amén, porque mire cómo nos habla la palabra del Señor, donde nos dice en el versículo 19, esta es nuestra ancla espiritual, segura y firme que se fijó más allá de la cortina del templo. ¿Qué es una ancla? Una ancla es un objeto de fierro que cuando los barcos llegan a su destino, la tiran al agua. Esa ancla tiene como unos ganchos para que ese barco no se mueva y se pueda quedar ahí. Esa ancla, hermanos, esa ancla es Jesús. Esos barcos somos nosotros. Esos barcos somos nosotros que cuando... En medio del problema, en medio de la dificultad, nosotros debemos de agarrarnos de la mano de Jesús. Porque si nosotros, hermanos, espiritualmente no nos agarramos de la mano de Jesús, va a venir la tempestad, van a venir las olas y nos van a llevar por el mundo. Nos van a ir llevando a esas cosas de las cuales, hermana, hemos mencionado. Vamos a acabar en esos lugares, hermanos, y esas cosas no son agradables a Dios. Pero yo les quiero decir, hermanos, que si ustedes han andado por esos caminos, que busquen hoy a Jesús. Que este programa sea una bendición, hermano, para que tú recapacites que andamos haciendo cosas mal. Jesús te está esperando, te está esperando con los brazos abiertos. Él no te va a regañar, Él no te va a juzgar, Él no te va a decir, siempre te han dado buscando y por qué hasta hoy vienes. En los momentos de prueba, en los momentos difíciles, Él está contigo. Quizás por las cosas y las situaciones que te han pasado en tu vida, tú no lo has podido sentir. Pero Jesús te ama. Y en el peor momento de tu vida, Él está ahí. Está tocando a la puerta de tu corazón para que tú se lo abras. Para que tú le digas, aquí estoy y te entregues a Él. Así es que mi hermano, vamos a, a seguir en la vida con problemas. Pero si tú te agarras de la mano de Jesús. Tú vas a encontrar paz y vas a encontrar confianza y vas a estar seguro de que tu vida va a cambiar. Amén. Uh, hermano, muchas veces nosotros tenemos otra ancla que no es Jesús. Tenemos esa ancla que no es espiritual. La espiritualidad que Jesús nos está dando por medio de Él. Este tema es un tema hermoso, ¿verdad? Entonces, yo te pregunto a ti. ¿Cuál es tu ancla? ¿Qué es lo que a ti te está deteniendo para llegar a Jesús? Amén. Amén. En veces nos detiene el miedo, nos detiene el qué pasará mañana. El qué dirán los demás, porque antes ando en las cosas del mundo y porque ahora llego a Jesús. No te fijes en el qué dirán mi hermano y mi hermana. Fíjate en lo que Jesús tiene preparado para ti tiene preparado para ti un futuro mejor, lleno de amor. Quizás ah, tienes problemas hasta con tus hijos y es la razón por la que no te acercas a Él, porque tú dices, yo le pido a mi hijo, mi hija, nunca cambian. El día de mañana, cuando sea el tiempo del Señor, tu familia va a cambiar. Toda tu familia va a llegar a los pies de Jesús, hermano. Vamos a echarle ganas en el camino de la vida del Señor y no... Y no detenernos en nada Porque cuando tú te detienes Eso le agrada al enemigo El enemigo quiere que tú estés triste Que tú tengas odio Que tú tengas miedos Para que tú no te acerques a Jesús Recuerda hermano Que el enemigo se disfraza de ángel de luz Sí, este programa es una bendición Para cada uno de nosotros El tiempo se fue volando hermanos Pero Buenas noticias Lo dejo con esta Con esta Pensamiento. ¿Realmente tienes la esperanza en Jesús? Regresamos en unos momentos. No le cambie, gracias.

Mi nombre es Nancy Arives y estamos aquí con la hermana Irma Hernández. Regresamos a este segundo segmento. Vamos a hablar a un poco acerca del primer segmento. Era en Hebreos, en Hebreos 6, uh, del versículo 17 al 19, donde, donde Dios nos dice, nos da esa promesa. Y nosotros sabemos que Dios promete algo que es cierto, hermano, no como alguien más. También nos dice que hablamos de esa ancla, de esa ancla que es Jesús, que es nuestra esperanza, hermanos. Entonces vamos a seguir ahorita con este tema tan hermoso que el Señor nos ha puesto en este día. ¿Qué le parece, hermanas? Si seguimos con este tema tan hermoso que el Señor nos regaló. Amén. Y para eso, hermanos, les vuelvo a hacer la invitación. Vamos a continuar con la palabra de Dios en Romanos quince trece y leamos juntos. Que el Dios de toda esperanza los colme de gozo y paz en el camino de la fe y haga crecer en ustedes la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Mire qué hermosa la palabra del Señor. Dice que si tenemos esperanza vamos a tener paz, vamos a tener gozo. Y quizás decimos, pero ¿cómo va a crecer esa esperanza en mí? Si tengo tanto problema, si tengo tanta dificultad. Es porque vamos caminando solos, poniendo las esperanzas donde no debemos. Pero miren, esta palabra del Señor nos menciona cómo puede crecer en nosotros. Él nos dejó el Espíritu Santo a través de una promesa. El Espíritu Santo lo clamamos y Él viene, lo podemos sentir. Pero, hermanos, si tú no has sentido lo que es el poder del Espíritu Santo, yo te digo que es verdad, que yo lo he clamado en mi vida y que Él está conmigo que dice la palabra de Dios, que donde dos o tres reunidos en su nombre, ahí estará. Y el Espíritu Santo llega. No lo podemos ver, como te decía, pero lo podemos sentir. Aunque estés enfermo, aunque tengas problemas, esa esperanza va a seguir creciendo en ti. Y la esperanza es tener la confianza, tener la confianza en el poder del Espíritu Santo. Y yo pienso que a veces con... con... A pruebas que pasamos verdad que el señor permite a veces esas pruebas esas dificultades es para que no, nuestra confianza nuestra esperanza crezca en nuestro señor jesucristo yo lo veo de esa forma porque cuando tú pasas por una por una prueba te hace más fuerte y tú tienes esa esperanza en jesús esa confianza esa fe en él amén y yo les voy a decir, hermanos, hoy cómo podemos permanecer con una esperanza viva en el Señor, a través de tener un encuentro con Él. En la oración nosotros nos encontramos con el Señor, hablando con Él, entablando un diálogo con Él. En el sacramento de la reconciliación, a través del sacerdote, nosotros nos encontramos con Jesús, con un Jesús vivo que perdona, que no nos juzga, como les había dicho antes en el sacramento de la Eucaristía, que es lo más grande que nosotros los católicos tenemos, es ahí donde nos encontramos con Él, mi hermano, pero que vayamos con un corazón abierto y dispuesto a encontrarnos con Él, con su cuerpo y con su sangre, porque si no vas con ese corazón abierto y dispuesto, hermano, tú no te vas a encontrar con Él, aunque Él se quiera encontrar contigo todos los días de tu vida, porque Él ahí está, siempre esperando. Pero muchas veces nosotros ni cuenta nos damos, hermana. Así es. Ni cuenta nos damos de lo grande y lo maravilloso que es Jesús. Y también quiero compartir otra lectura donde nos dice, todas es en Romanos 15, 4, y nos dice, todas esas, todas esas escrituras proféticas se escribieron para enseñanza nuestra. De modo que perseverando y teniendo consuelo de las escrituras, no nos falte la esperanza. Somos humanos, hermanos, y muchas veces a nosotros nos falta la esperanza. Pero en este libro sagrado hay, tanta, hay tantos personajes que un día también perdieron la esperanza. Como tenemos el ejemplo de Marta y María cuando le dijeron, Señor, si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Pero de ahí todo cambió porque ellos le dijeron al Señor, pusieron su confianza en el Señor. ¿Y qué pasó con Lázaro? Que Él resucitó. Y nosotros, hermanos, esperamos esa resurrección a través de la esperanza. A través de la esperanza vamos caminando en los caminos del Señor. Los problemas no se acaban, hermano. Las dificultades en la vida no se acaban. Pero cuando tú te aferras y cuando agarramos y hacemos esa esperanza eficaz en nuestra vida, esa esperanza se mantiene viva y aunque tengamos problemas dentro de nuestro corazón, hay paz y hay gozo y el Señor es el que nos puede dar esa paz y ese gozo. De otra forma, mi hermano, tú no puedes conseguir paz ni puedes conseguir gozo. Si tú no te acercas a Él, te vas a desesperar y por eso es lo que nos lleva y nos arrastra a las cosas que el enemigo nos ofrece que no son agradables a Dios. El enemigo está contento con que tú tengas desánimo, con que tú tengas depresión. Pero hoy Jesús quiere cambiar esos pensamientos negativos que, hasta, que si hasta hoy tú has tenido en tu vida. Yo quiero compartir algo que, que vino a mi mente en estos momentos, ¿verdad? Uh, como un testimonio mío. Uh, yo estuve enferma, enferma, y, y yo a pesar de que yo conozco, estoy conociendo al Señor, ¿verdad? Uh, yo perdí esa esperanza en ese momento de, de enfermedad, de lucha. Yo solo recuerdo que ese día yo no dormí. Yo solo oraba, oraba, oraba. Decía, por favor, yo quiero dormir y tenía, tenía un miedo que, que no se lo deseo a nadie. Entonces... Llegó un momento que yo perdí la esperanza. Dije, bueno, ¿qué más hago, Señor? Yo ya, ya te oré, ya te recé el rosario, ya hice. Y, y yo esa esperanza la veía perdida. Y ¿saben qué? qué pasó? Algo tan hermoso que al siguiente día fue Jesús a mi casa. Fue Jesús a mi casa como un sacerdote. Ese sacerdote llegó a mi casa. Fue alguna experiencia tan bonita, hermanos, que el Señor fue. Me me abrazó, me dio ánimos. Esa promesa está viva, hermanos. Nunca pierdan la esperanza. Som, como dijo la hermana, somos humanos y la perdemos en esas dificultades y en esas enfermedades, verdad? Que a veces llegan. Pero déjeme decirle que eso nos ayuda a ser más fuerte en el Señor. Amén. Ahí está aquí en, esta, en este libro sagrado, cuando tú te sientas triste, hermano. Encuéntrate aquí con Jesús y yo te aseguro que tu esperanza va a reavivarse dentro de tu corazón. Pero si tú no no lo buscas, por eso vas a estar triste. Por eso vas a estar desconsolado y el Señor no quiere eso para ti, porque nosotros somos sus hijos. Así es que hermano, yo quiero compartir a, al igual que yo y que la hermana, todos hemos pasado situaciones difíciles. Pero Dios permite, Dios no castiga. Dios permite que nosotros pasemos eso, porque de cada situación difícil, hermano, que tú pases, nos queda una enseñanza, un testimonio a compartir, para que Jesús el día de mañana, cuando un hermano y una o una familia necesitada, él la va a levantar a través de nosotros, a través de que nosotros llevemos esa palabra a ese hogar. Hay mucho testimonio a compartir. Yo quisiera compartirte cuando yo estaba esperando uno de mis hijos, a mí el doctor, el doctor me dijo que no iban a nacer y yo recuerdo que para mí fue algo me devastó en ese ratito y cuando iba de camino al hospital, le, recuerdo que le dije a mi esposo que me llevara a la iglesia y me bajé del carro, me metí a la iglesia. No pude orar, hermano. Pero le dije estas palabras al Señor. Le dije, Señor, yo quiero a este hijo, yo no lo quiero perder. Y recuerdo que, que quise rezar y no, no, no pude. Pero le dije que se hiciera su voluntad. Que no se hiciera mi voluntad. Pero yo dentro de mi corazón guardaba aquella esperanza. Que los doctores... A mí ya me habían quitado. Cuando llegué al hospital, el doctor me dijo, no sé qué pasó aquí, vete a tu casa, eh, si sí estás en riesgo de perder tu bebé, pero tu bebé está donde tiene que estar y si tú te cuidas, ese bebé va a nacer. Tengo a mi hija y yo lo último que recurrí fue a la esperanza en Jesús. Así es que mi hermano, yo no sé cuál es tu problema, cuál es tu necesidad o cuál es tu enfermedad. Pero en el nombre de Cristo Jesús, hoy te dice que te levantes, que quiere una esperanza viva dentro de tu corazón. No luches con tus propias fuerzas, lucha con las fuerzas que puede dar Jesús porque Él nos ha hecho la promesa, y esas promesas, hermanos, son para ti, son para cada uno de los que estamos aquí. El Señor es amor, el Señor es bondad, el Señor tiene misericordia para todo y cada uno de nosotros. Él es compasión, tanto que fue y, y murió en una cruz por ti y por mí. Sí, es la esperanza que Dios nos dio a Jesús, hermanos, a Jesús para no, que nosotros tengamos en esa fe en él y sobre todo eso nos lleva a, a la esperanza de algún día estar con él, de, de llegar a esa vida eterna que él nos promete y es por eso que dio la vida por nosotros. Este programa es un programa hermoso que el Señor nos ha abierto los ojos que él es la única verdad, la única esperanza, hermanos. ¿Qué le parece hermanas? Si, si oramos, oramos por todos esos hermanos que tal vez han, han perdido la esperanza, que tal vez tienen su esperanza en cosas que no son de Dios, que son cosas materiales, que son cosas de, de brujería. ¿Por qué no decirlo del enemigo? Pero en esta tarde el Señor te va a vivar esa esperanza. Amén, hermana. Así es que vamos a orar por cada uno de ustedes. Hermano, vamos a orar, vamos a orar por todos ustedes. Abre tu corazón para que te llegue la bendición. Jesús bendito, hoy clamamos a ti. Y reconocemos, Señor, que tú eres la luz para los ciegos, que tú eres el médico de los enfermos, que tú eres, Padre bendito, el consuelo de los afligidos, que tú levantas, Jesús, al que está caído. Jesús, que tú eres paz, que tú eres amor. Hoy te pedimos, Jesús bendito, que nos levantes que avives esa esperanza de las cuales se han perdido. Hoy reconocemos, Señor, que para ti no hay nada imposible, que tú lo puedes todo, que en tu tiempo, Señor, tú vas a levantar esas familias, vas a restaurar matrimonios, vas a restaurar, Jesús bendito, a esos padres que han perdido a un ser querido y que tienen ahí ese dolor. Hoy, Jesús bendito, tú vas a a restaurarlos con esa esperanza viva de que pasaron quizá, que pasaron a un mundo mejor. Señor Jesús, toca nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, para que, sea, para que caminemos en medio del dolor y en medio de la dificultad del problema, pero juntos de la mano contigo, Señor. Levántanos, Jesús bendito, Padre de, de todo, te pedimos, te clamamos, que nos des esa esperanza, esa esperanza viva dentro de nuestro corazón. Porque nosotros solos no podemos, Señor. Te necesitamos, te necesitamos todos los días. Te queremos sentir, Jesús bendito, en medio de, de, de que sea el problema, pero te queremos sentir a ti, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, y del, del Espíritu, Espíritu Santo. Amén. Amén.